V Congreso Nacional de Educación. Posibilidad de alteridad con ciencia pedagógica. Memorias del camino recorrido. Logo del primer Congreso Nacional de Educación Especial. 6 y 7 de noviembre de 2008. Imágenes de la apertura. Autoridades, asistentes, alumnos de escuelas integrales, actividades en talleres. El Congreso tiene, por un lado, el sostenimiento de la palabra empeñada, digo, porque cuando se realizó en el 2008 se habló de dar una continuidad. En función de ello se piensa, se diseña y se organiza este segundo congreso en el que las conferencias, los paneles y las experiencias van a poner en valor esta cuestión del enseñar. Enseñar desde el lugar del docente, enseñar como en un encuentro entre adolescentes, enseñar a través y a partir del juego en el nivel inicial o enseñar en esto que algunos llaman el contexto de la diversidad. Palabras de Flavia Mena. 2010. Logo del segundo Congreso de Educación Especial, el lugar de la enseñanza. ...2012... Trayectorias escolares. ...2014... Los sujetos y sus trayectorias. Quinto Congreso Nacional de Educación. Posibilidad de alteridad con ciencia pedagógica. Participarán destacados especialistas para reflexionar sobre la medicalización y la patologización de las infancias y adolescencias. Emilio Tentifanfani, Gisela Untoiglitch, Lucas Malaisi, Estanislao Antelo, Sandra Alegre, Flavia Steiner, Daniel Korinfeld, Ricardo Vaquero, Juan Bassem, Fernando Barcena, Carlos Escliar. Quinto Congreso de Educación. Posibilidad de alteridad con ciencia pedagógica. Municipalidad de Concepción del Uruguay, Gobierno de Entre Ríos.